Countryman es uno de los modelos más exitosos del portafolio de MINI, un SUV compacto premium que sigue más vigente que nunca gracias a las mejoras y actualizaciones que ha tenido su segunda generación. Ahora, este SUV se destaca por la edición especial Traveler Edition, que cuenta con eventos especiales pensados para los que gustan de la aventura o piensan en viajes largos. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el MINI Countryman Cooper S en su edición especial Traveler Edition en este espectacular color British Racing Green con motor Twin Power Turbo de 2.0 litros que desarrolla 178 caballos de potencia y 280 Nm de torque. Como bien saben, la marca inglesa MINI, que hace parte de BMW Group y que en nuestro país es representada por Autogermana, ofrece varias versiones del Countryman, incluyendo la versión híbrida enchufable. Pero esta vez vamos a conocer la versión Cooper S con el potente motor turbo de 2.0 litros y en su edición especial Traveler Edition, que la convierte en una alternativa única en su categoría gracias a sus prestaciones deportivas que entrega. Eso sí, a pesar de que es una camioneta, el Countryman se reconoce fácilmente como un MINI, aunque no es precisamente un SUV MINI, gracias a su forma, detalles estéticos y a la amplitud de su interior. Además, hay que anotar que este es un facelift de la segunda generación, conocida también como F60, la cual se vende desde el año 2021. Vista de frente, se destaca por los faros típicos de MINI, que son redondeados, por este borde cromado. Además, las luces son full LED, incluyendo las luces día, que son circulares también en LED. Y se destaca también por este morro que vemos en el capó, haciendo que se vea pues mucho más robusto. En cuanto a la parrilla, es ancha. En esta versión el diseño es tipo panal de abejas, con el emblema de la S en rojo en este lugar. Eso la identifica como una variante de alto rendimiento. Más abajo el bumper se ve más agresivo. En los lados cuenta con unas entradas de aire verticales que son funcionales, así como las exploradoras en LED. Lateralmente, la figura del Countryman ya es muy conocida gracias a esas líneas redondeadas y, por supuesto, a los arcos de las ruedas, lo mismo que la parte baja del carro, haciendo que se vea pues mucho más aventurero. Y todo eso se complementa con las barras de techo metalizadas que hacen contraste con el techo negro brillante. Y aquí hay un detalle a resaltar en esta versión Traveler Edition, es que viene de serie con un rack de techo, el cual permite montar este porta equipajes, que también es original de fábrica, es un accesorio del catálogo oficial de MINI y que entrega 320 litros adicionales de capacidad de carga, incrementando la versatilidad de este modelo. Todo esto se complementa con los espejos en color negro brillante, las manijas cromadas y esta moldura donde se ubica la versión, en este caso MINI Cooper S. Además, esta edición especial Traveler Edition cuenta con unos rines de aleación ligera con diseño Pearl Spoke de 18 pulgadas, plateados, los cuales montan unas llantas 225-50R18, configurando una altura con respecto al piso de 16.5 centímetros. Y pasando a la parte posterior, el diseño del MINI Countryman también es inconfundible, en donde se destaca el spoiler superior con el tercer stop y los stops en LED con la firma luminosa en forma de bandera del Reino Unido o Union Jack. Del lado derecho está el emblema que identifica a cada versión y en el parachoques resaltan las dos salidas de escape que son cromadas. Ahora, el acceso al maletero del baúl pues es muy sencillo, no es eléctrico, pero miren qué fácil podemos acceder a este buen espacio que es de 450 litros de capacidad, el cual podemos ampliar hasta 770 si usamos el porta equipajes que va en la parte superior. Recuerden que hace parte del kit original de la edición Traveler Edition. Además, podemos ampliar todo este espacio si plegamos las sillas traseras en proporción 40-20-40. De hecho, es muy práctico porque yo puedo llevar objetos largos en la mitad y personas a los lados. Además, cuenta con esta malla, esta banda, una toma de 12 voltios y debajo del piso del baúl no cuenta con llanta de repuesto temporal. Ahí podemos llevar más cosas inclusive, ya que recuerden que este auto equipa
llantas tipo Run Flat. Y aunque seguramente ya han visto un Mini Countryman en las calles, les voy a recordar sus dimensiones. Este es un SUV compacto premium del segmento B que mide 4.299 mm de largo, 1.822 mm de ancho y 1.557 mm de alto. Eso sí, sin tener en cuenta las barras de techo ni el porta equipajes. Y su distancia entre ejes es de 2.670 mm. Por dentro, el Countryman pues cuenta con ese diseño típico de todos los Mini, donde se destacan las pantallas circulares y, por supuesto, la buena calidad de los materiales y acabados, que se combinan con unas piezas en piano black junto con esta pieza en mate que le da ese toque de elegancia y lujo a este modelo. Personalmente, me gustó mucho el diseño del volante, que es grueso. Miren esta forma para yo poder ubicar las manos en ese lugar. Viene forrado en cuero con costuras, además lo puedo ajustar manualmente, tanto en profundidad como en altura. Y noten algo, es que la pantalla del computador de a bordo pues está anclada a la columna de la dirección. Además cuenta con los nuevos botones. De este lado pues puedo gestionar por ejemplo el control de crucero con limitador de velocidad y del lado derecho puedo subir y bajar el volumen o contestar una llamada. Y un punto a destacar es el entorno digital para el conductor con un display a color de 5.5 pulgadas donde se proyectan todos los datos relacionados con la conducción. Es bastante legible, es como mate, pero no tiene modos de visualización, aunque dependiendo de los modos de manejo ofrece mayor o menor importancia a algunos datos. Ahora, con respecto a las sillas, pues son muy deportivas, ajustan muy bien el cuerpo. Ambas sillas delanteras son de ajuste manual, que se hace pues muy fácilmente. Vienen forradas en tela Black Pearl con cuero en los lados y costuras blancas. Y miren este detalle, es que cuenta con este extensor que ayuda a descansar las piernas. Ahora, el elemento que más llama la atención en el interior del Mini Countryman sigue siendo este panel circular en la consola central, el cual tiene un borde iluminado. Me gusta es porque se adapta de acuerdo a la función que vayamos haciendo. Además, cuenta con algunos botones de acceso rápido, la central multimedia Mini Visual Boost, es una pantalla horizontal de 8.8 pulgadas, la cual incluye integración con Apple CarPlay y el acceso directo a aplicaciones como Waze, Google Maps, Spotify, entre otras. Y para completar, cuenta con un sistema de sonido Harman Kardon con 12 parlantes que realmente suena súper bien. Más abajo están los mandos para gestionar el aire acondicionado, que es automático de dos zonas. Eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente del lado del pasajero y una diferente del conductor. En este lugar están los botones tipo avión, muy típicos de Mini. El del centro es para dar encendido al auto y el del lado derecho es para los modos de manejo. Aquí cuenta con un puerto USB tipo A, una toma de 12 voltios. Aquí hay espacio donde llevar monedas, algunas cosas. Dos espacios para llevar botellas, la típica palanca de Mini, muy bonita. En este lugar se encuentra el mando para gestionar la central multimedia y el freno de parqueo electrónico. Además, cuenta con una buena guantera central que sirve de apoyabrazos. Ahí encontramos el cargador inalámbrico para celulares y debajo, pues, más espacios donde yo puedo llevar, por ejemplo, el celular con un puerto USB tipo C. Todo esto se complementa con una muy buena guantera en el frente. Y otros elementos incluidos en el equipamiento de serie son el acceso Comfort sin llave, el paquete de iluminación ambiental Mini Excitement de 12 colores, cuenta además con cámara reversa con líneas guía y con sensores de parqueo, sensor de luz y lluvia y tal vez me hizo falta el techo panorámico doble o sunroof. Y esto se compensa con el rack de techo y el porta equipajes. Pasando a las sillas traseras, el Mini Countryman sorprende por el buen espacio que ofrece, principalmente para dos adultos. Miren mi posición de manejo, miren la buena distancia en las rodillas, en los pies y en la cabeza. Y eso se debe al diseño del techo. Además, cuenta con buenos espacios donde llevar botellas y objetos en las puertas. El tapizado pues es igual al de la parte delantera. Tal vez la persona que en la mitad pues va un poco incómoda debido al túnel de la transmisión. Me gustó que cuenta con rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB tipo C
y no cuenta con apoyabrazos en el centro, pero recuerden que tenemos acceso al baúl si plegamos la parte central. Eso sí, como buen vehículo premium, está bien equipado en seguridad. Cuenta, por ejemplo, con 6 airbags, frenos ABS con EBD, control dinámico de estabilidad, sensor de colisión, indicador de sensor de presión de los neumáticos, luces adaptativas con función de giro en las curvas, control de crucero con función de frenado y anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños. Tal vez me hizo falta que equipara algunas funciones avanzadas a la conducción, como por ejemplo la alerta a colisión frontal, el frenado autónomo o la alerta de punto ciego. Ahora, antes de hablarles del motor, les voy a mostrar algo bien curioso. Y es que a la hora de abrir el capó, miren estos huecos que quedan donde van las luces. Debajo, pues vamos a encontrar el conocido motor Twin Power Turbo del grupo BMW, el cual es de 4 cilindros 2.0 litros, que desarrolla 178 caballos de potencia a 5.000 revoluciones por minuto y 280 Nm de torque desde las 1.350 revoluciones por minuto. Y va acoplado a una caja automática Steptronic Sport de 8 velocidades. Y aunque esta versión no cuenta con tracción total All-4, envía toda la potencia al eje delantero, que se complementa con los modos de manejo Mini Driving Modes, que son 3 programas: Mid, ideal para la ciudad; Green, que ofrece mayor eficiencia; y Sport, con una programación enfocada para disfrutar todo su desempeño en la autopista. Ahora les voy a mostrar la aceleración del Mini Countryman. Verifico que esté en modo Sport, lo pongo en Drive. Vamos a fondo. Como pueden ver, ya estamos en 100 km por hora. Realmente no se sintió mucho el turbo lag. Desde muy bajas revoluciones se dispara el turbo y la aceleración es impresionante. Según la ficha técnica, pues el 0 a 100 lo hace en solo 7.4 segundos y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 224 km por hora de velocidad máxima. Realmente este motor 2.0 litros Twin Power Turbo del grupo BMW realmente camina muy bien, sobre todo en esta carrocería que pesa apenas 1.460 kilos. Y hay algo bien interesante, es que además del modo Sport, voy a volver a modo normal o mid, ahí hay un reglaje, digamos, equilibrado para el manejo. Pues también tiene el modo de manejo, digamos, eco, ellos lo llaman green, que aumenta la eficiencia del consumo de combustible. Algo bien importante es que Mini garantiza diversión total a bordo en el Countryman, como cualquier otro Mini. Recuerden que ellos tienen un lema que se llama Go Kart Feeling. La idea es tener una sensación de manejo como un kart, y más en esta camioneta. Realmente se coge muy bien las curvas, acelera muy bien y también cuenta con la dirección de asistencia eléctrica. Eso hace que el auto, pues, a altas velocidades se ponga más dura, entonces podemos tener también una conducción, pues, mucho más segura. De hecho, aquí algo bien interesante es que yo puedo tener una conducción deportiva por medio de las levas de cambio del volante. Miren, yo simplemente bajo el cambio y acelero, responde inmediatamente bien. Y eso que estoy en green, si lo pongo en sport, pues ahí se le van a dar las revoluciones y va a tener, pues, un manejo mucho más deportivo. O si lo que quiero hacerlo es por medio de la palanca, simplemente deslizo la palanca hacia la izquierda y ahí puedo hacer los cambios. Entonces eso es para tener una conducción más personalizada o deportiva. Voy a volver y voy a volver aquí al modo normal. ¿Qué más les puedo contar? Pues realmente la sensación de manejo es impresionante, a pesar de que, como les decía ahora, pues sigue ofreciendo esa sensación de manejo muy deportiva, muy muy mini. Pues la suspensión no es muy dura, realmente es suave, es firme. Igual hay que tener cuidado, pues, con los baches y los desniveles del camino, pero bueno, creo que, digamos, que es muy equilibrada en todo sentido. En cuanto al consumo de combustible, pues este motor 2.0 litros
más o menos en ciudad puede ser unos 38, 40, 42 kilómetros por galón, y en carretera pues puede ser mucho más eficiente, llegando a tener un 46, 48, incluso superar los 50 kilómetros por galón de consumo de gasolina extra. Eso es importante, hay que tanquear este auto con gasolina extra, pero recuerden que el consumo pues va a depender mucho del manejo de cada persona y también de las circunstancias del terreno, pero realmente pues camina supremamente bien. En conclusión, pues al ser esta la versión Cooper S, este SUV acelera y recupera con mucha agilidad, así que hacer un sobrepaso o subir una pendiente pues no representa ningún esfuerzo. Y lo mejor de todo es que a pesar de su desempeño, el margen de seguridad pues es muy elevado, ya que transmite mucha confianza incluso rodando pues a alta velocidad o en las curvas. Eso sí, hay que destacar que la suspensión del Countryman, que es 100% independiente, pues favorece en el confort de marcha. De todas formas, pues por tratarse de un SUV con un corte aventurero que ofrece un buen despeje con respecto al piso, eso hace pues que podamos superar fácilmente resaltos, rampas y ciertos desniveles o superficies en mal estado, sobre todo pues sin raspar ningún elemento por debajo del auto. Ahora, para completar, este modelo cuenta con unos muy buenos frenos, son de disco en las cuatro ruedas, además la dirección ofrece un muy buen tacto y eso permite pues manejarlo muy fácilmente y con mucha precisión. Ahora, es importante también agregar que el modo de manejo Sport, como les mostré ahora, no solo interviene en la respuesta del motor, sino también en la dureza de la dirección, el sonido del escape y el funcionamiento de la caja. De hecho, pues siempre busca mantener las altas revoluciones con el fin de que la aceleración sea lo más ágil posible ante cualquier maniobra. Como pudieron ver, el Mini Countryman se destaca por el gran diseño que ofrece, por supuesto, el buen desempeño de su motor 2.0 litros en esta versión Cooper S, además de la versatilidad de los accesorios de esta edición especial Traveler Edition. Una alternativa si lo que buscan es un SUV compacto premium muy exclusivo que ofrece toda la esencia de un Mini. El precio lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el Mini Countryman en esta edición especial Traveler Edition y más en este color British Racing Green? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.